Escritores y redes sociales. En este vídeo quiero hablarte de mi libro, Escritores y redes sociales. Mi nombre es Roberto Augusto, bienvenidos a mi canal, el canal líder para escritores, el canal de editorial letra minúscula. Después de escribir Escritor de Éxito, me di cuenta de que necesitaba dedicarle un libro completo al tema de las redes sociales. Dentro de Escritor de Éxito, que es el primer libro de la serie, mencionaba algo de redes sociales, pero me di cuenta de que se necesitaba un desarrollo mucho más en profundidad. Muchos escritores, sobre todo escritores ya de una edad media o más avanzada, tienen ciertas dificultades con el uso de las redes sociales. Por eso se necesitaba quizás un libro que fuera específico de redes sociales para escritores. Era un libro que no se había hecho y que había ahí un nicho de mercado muy importante, como el nicho de escritores, que necesitaba una obra específica para el tema de las redes. Es cierto que los escritores más jóvenes, los escritores, no sé, de menos de 25 años, por ejemplo, ya han nacido con las redes sociales y que, por lo tanto, para ellos es una cultura mucho más nativa. Sin embargo, para los escritores que ya tenemos una edad un poco más avanzada, de 40 o para arriba, nosotros crecimos en un mundo analógico donde todo esto no existía, todo esto de las redes sociales, y por lo tanto se necesitaba poder explicar este nuevo universo al mundo de los escritores. Yo entiendo que quizás las redes sociales te den pereza. A mí me sucede. O sea, es algo con lo que me puedo sentir plenamente identificado. Sinceramente, para mí, levantarme, ponerme a desayunar, hacer una foto a lo que estoy desayunando y subirlo a Instagram, para mí eso no tiene ningún interés. Es decir, empezar a contar mi vida privada, que si me voy de un viaje aquí, allí, que hoy he comido esto, que hoy he visto un amigo, que hoy he estado con mi madre, que mi pareja, no sé qué. Hablar de tu vida privada, íntima, familiar en redes sociales seguramente sea algo que no quieras hacer. Yo entiendo que mucha gente, sobre todo joven o muy joven, está muy acostumbrada a exhibirse o a mostrarse en redes sociales. Pero esto a las personas que ya somos adultas nos da cierto pudor. Yo considero que mi vida privada no tiene ningún interés. Que yo ahora me ponga a hablar en este vídeo, no sé, de mi pareja o de un viaje o de lo que como, seguramente no te interesa. Y lo mismo que a ti no te interesa, a nadie le interesa probablemente que tú lo hagas. Por lo tanto, nosotros tenemos que enfocar el tema de las redes sociales desde otro punto de vista. Es decir, las redes sociales son un instrumento de trabajo. Es una herramienta de trabajo. Punto. Es decir, ¿para qué vas a utilizar las redes sociales? Vas a utilizar las redes sociales para dar a conocer tu trabajo como escritor, para dar a conocer tu libro, tus libros y tu proyecto como autor. Y en eso te tienes que centrar. Por lo tanto, yo entiendo, a veces me escriben muchos escritores o ponen comentarios en estos vídeos y dicen: Roberto, yo no quiero ser influencer, a mí no me interesa todo esto de las redes sociales, me aburre, no me gusta, es una pérdida de tiempo, es una estupidez. Y yo esos comentarios, en cierto sentido, los comparto. O sea, es una visión que comparto. Estar todo el día metido en las redes sociales hablando de tu vida o diciendo tonterías es algo que a mí no me motiva lo más mínimo. Sin embargo, soy plenamente consciente de que en el mundo en el que vivimos, si queremos llegar a una audiencia masiva, las redes sociales son un instrumento extraordinario. Los escritores autoeditados, los escritores independientes, no podemos acceder a la televisión, no podemos acceder a las grandes radios, no podemos acceder a la distribución masiva en librerías, porque todo eso son cosas que están vetadas
para el mundo editorial tradicional. Solamente las grandes editoriales te pueden colocar una televisión, solamente las grandes editoriales te pueden colocar en un gran programa de radio o con una distribución masiva en librerías. Entonces nosotros tenemos que llegar al público de otra forma, que es a través de las redes sociales, a través de Instagram, a través de YouTube, a través de Facebook, etc. Por lo tanto, tenemos que asumir las redes sociales como un mal necesario. En este libro, en Escritores y Redes Sociales, te hablo de las redes sociales más importantes. Le dedico un espacio importante a Facebook. Facebook ha sido la primera gran red social. Aunque tengo que decir que desde que escribí el libro hace ya un par de años a la actualidad, la importancia de Facebook seguramente ha variado. Facebook es una red social en decadencia. Eso no significa que no sea útil, sigue siendo extraordinariamente útil. Por ejemplo, nosotros tenemos un grupo en Facebook, Escritores Amazon, que tiene más de 20.000 personas. Hay muchísima interacción entre los miembros. También hay que decir que el público al que yo me dirijo es un público que tiene más de 35 años, en su mayoría. Es cierto que el público de YouTube es más joven que nuestros clientes de Editorial Letra Minúscula, que tiene un poquito más de edad. Pero ese público de más de 35 años sí que sigue utilizando Facebook. Y quieras que no, el público más mayor es el que tiene más capacidad adquisitiva. Por lo tanto, es mucho más fácil que te compre tu libro un adulto de 35 años que un niño de 15 años, porque el niño de 15 años no tiene dinero. Se lo puede pedir a sus padres, pero poco más. Por lo tanto, Facebook, sobre todo si tú te diriges a una audiencia adulta, sigue siendo una red social muy interesante. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Crear una página de autor, crear un grupo que puede ser público, privado, secreto, etcétera, además de tener tu perfil personal en esta red social. Yo en Escritores y Redes Sociales le dedico bastante tiempo a hablar de cómo puedes utilizar Facebook en tu estrategia de redes. También dedico bastante tiempo a Instagram. Instagram ha acabado superando a Facebook como la red social más utilizada, sobre todo entre el público menor de 35 años, entre el público más joven. Instagram, yo creo que representa muy bien el mundo actual en el que vivimos, que es un mundo basado en la imagen, no tanto en el texto o en los contenidos, sino puramente en la imagen. Es un lenguaje totalmente audiovisual, donde el texto cada vez tiene menos importancia. O sea, el lenguaje de la comunicación ha dejado de estar en el texto, por ejemplo, en los blogs o en los foros, y ha pasado al mundo de la imagen, que es YouTube e Instagram. Instagram es una red social que a los escritores les cuesta mucho utilizar. Como nosotros utilizamos texto, sobre todo, muchos autores, sobre todo, no sé, de cierta edad, no han conectado con esa red social, no han visto la utilidad que tenía y no han sabido aprovecharla. No han sabido integrarse en ese lenguaje basado en imágenes. Sin embargo, te diré que hay algunos escritores famosos, jóvenes de menos de 30 años, que se dedican a la poesía, etcétera, que han convertido Instagram en su red social más importante, compartiendo frases, etcétera, y que han sabido conectar con ese público más juvenil. Por lo tanto, Instagram puede ser también una red social interesante para ti si sabes utilizarla correctamente. Dedico también una parte de este libro a hablar de Twitter. Twitter ya no es lo que era al principio. O sea, el Twitter de hoy en día no es lo mismo que el Twitter de hace 10 años. Twitter de hace 10 años era mucho más interesante que el Twitter de ahora. Twitter se ha convertido probablemente en la red social del odio, donde hay más hates, donde hay muchísimas personas que lo único que se dedican es a insultar a otras personas, donde pones cualquier cosa y aparece un montón de personas criticándote, sobre todo si hablas de temas polémicos, de noticias o temas sociales, de actualidad, de religión o de lo que sea, de temas polémicos.
Y es una red social que es como un medio de comunicación en realidad, que está muy bien para periodistas, para influencers, para políticos, etc. Aún así, te diré que Twitter todavía sigue siendo una herramienta interesante. Si tú te centras en tu nicho de mercado, si tú aportas valor a tu nicho de mercado, Twitter sigue siendo una herramienta que te puede ayudar mucho a llegar a tu audiencia. Sobre todo si tratas temas que tienen que ver con la no ficción, con la actualidad, con la política, incluso con la economía, temas de autoayuda, etcétera, quizás puedas encontrar ahí tu audiencia. O sea, Twitter sigue siendo interesante. LinkedIn es una red social para profesionales y ha sido muy utilizada por las empresas. Sin embargo, también es una red social que puede servir mucho para tener contactos con personas de tu nicho de mercado, con otros profesionales, y también te puede servir, sobre todo si tú escribes no ficción. Por ejemplo, para mí LinkedIn es una red social interesante, me escribe mucha gente por ahí, incluso clientes, personas interesadas en lo que hago, otros profesionales, y es una herramienta que muchos escritores no utilizan, pero que puede ser interesante para ti. Otra de las redes sociales de las que hablo en este libro, en Escritores y Redes Sociales, es sobre Pinterest. Pinterest para mí ha sido un gran descubrimiento. La verdad es que hace unos años no la conocía y tengo que decir que me encanta Pinterest. Pinterest en realidad no es una red social, es un banco de imágenes. Tú te dedicas ahí a subir imágenes y la gente las comparte, las guarda, etcétera. Pero tampoco hay mucha interacción entre los diferentes usuarios. Sí que puede haber mensajes, comentarios, etcétera. Pero es una red social sobre todo para compartir las imágenes que tú generas. Nosotros en Editorial Letra Minúscula tenemos una cuenta en Pinterest muy activa, que tenemos miles y miles de imágenes, porque nosotros generamos miles de imágenes. Piensa en todo en la miniatura de este vídeo, piensa en las portadas de los libros de nuestros autores, etcétera, etcétera. Los book trailers de nuestros autores, todo eso lo compartimos en Pinterest y generamos muchísimo contenido de imágenes. Entonces, tener Pinterest como un banco de imágenes es muy interesante para ti. Pinterest tiene sobre todo un público femenino. El 70% de los usuarios de Pinterest son mujeres. Por lo tanto, si tú te diriges a un público femenino, el usar Pinterest puede ser muy interesante para ti. También hablo en este libro de Goodreads. Goodreads es una red social para escritores, está en inglés. Y es una red social que tiene algunos grupos en español interesantes que tú también puedes explorar. También menciono TikTok. TikTok es la nueva red social de moda. Si algo caracteriza a las redes sociales es las modas. Muchas son efímeras. Y si no, que se lo pregunten a Snapchat. Snapchat estaba muy de moda hace unos años y hoy en día ya no es nada. Se ha convertido en una especie de filtro para Instagram. Por lo tanto, TikTok es la nueva gran red social de moda entre adolescentes. Las redes sociales para adolescentes seguramente tienen un tiempo de vida mucho menor que las demás redes sociales. TikTok es una red social de vídeos cortos. O sea, si algo caracteriza a nuestra época es la imagen y sobre todo el contenido efímero, o sea, y breve, los shorts en YouTube, por ejemplo, vídeos de menos de un minuto, o sea, son flash. Vivimos en una cultura donde no hay profundidad, todos son flashes de información. Una imagen por aquí, un vídeo de un minuto por aquí. Un poco una cultura de la banalidad, de gente acariciando un gato, de uno que se cae, cosas así. TikTok es buena para, sobre todo si te diriges a un público adolescente. Por lo tanto, si tú escribes novela juvenil, TikTok es la red social perfecta para ti. Si tú escribes, no sé, sobre negocios, cómo montar una empresa, pues TikTok no te va a servir, porque la gente que está en TikTok tiene 13 años o tiene 15 años, no va a montar un negocio,
Por lo tanto, esa red social no te va a interesar. Nosotros, en Editorial Letra Minúscula, hemos abierto no hace mucho una cuenta en TikTok. A mí, la verdad es que me daba cierto reparo entrar en TikTok porque soy consciente de que mi audiencia no está ahí. Mi audiencia son personas adultas, normalmente más de 30-35 años, que quieren publicar un libro. Pero soy consciente de que ahí también hay muchísima audiencia y de que es bueno estar en todas las redes sociales. Entonces hemos abierto una cuenta en TikTok y lo que hacemos es compartir pues shorts, vídeos breves, imágenes, book trailers, etcétera, que pensamos que pueden ser interesantes para nuestra audiencia. Por lo tanto, es bueno explorar también esta red social. El libro finaliza también con un capítulo que se llama 20 errores que debes evitar en redes sociales y que puede ser muy interesante para ti. Por lo tanto, te invito a leer Escritores y Redes Sociales. Es un libro que puede aportarte un gran conocimiento sobre este tema y las redes sociales pueden ser claves y fundamentales para tener éxito como escritor. Gracias por escucharme. Ya sabes que si quieres publicar tu libro en Editorial Letra Minúscula, podemos ayudarte. Escríbenos a contacto@letraminúscula.com. Suscríbete a este canal, activa las notificaciones para que te lleguen cada vez que subamos un nuevo vídeo. Suscríbete a nuestra lista de correo. Ofrecemos un mini curso gratis de marketing digital para escritores. Gracias. Hasta un próximo vídeo y vive tu sueño de ser escritor.